Claqueros, aquí estamos una semana más ¿en, en vuestro programa de cine, como es el caso de Clack. Pero, como ya vinimos avisando en semanas anteriores, habrá sesiones. Y este programa no será tanto de cine, sino que va a ir de un tema del que ya hemos tratado más de una vez y que volvemos, porque es que aquí hay mucha tela de cortar. A ver qué os parece esa intro, y a ver si os recuerda algo, a ver de qué va el tema. Creo que es evidente, ¿no? Vamos a volver al mundo del videojuego. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido por los peores juegos de adaptaciones de películas de la historia. Una cosa que realmente tiene una parte cinéfila, sin duda alguna, pero también del mundo de la consola. Y para hacer este recorrido por estas auténticas aberraciones que es lo que vamos a ver, no puedo estar solo. Además, la idea no fue mía, sino que fue de Javi, Javier Gómez, que vino una semana más acompañándonos y fue una idea que me propusiste, y cuando me llegaste con ese proyecto, yo no te puedo decir que no. Javi. Porque, aparte que está vinculado con el mundo del cine, es que yo creo que ese tipo de juegos eh, marcaron la identidad de muchas generaciones. Sí. Y, y creo que es una tónica que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Hay adaptaciones buenas también, hay que decirlo, pero por regla general suelen ser todas un poco malas, ¿no? Sí, suele ser la norma, que no es la excepción, la verdad. Eh, es una práctica que ya tanto no se hace, que era el, el adaptar un videojuego de la película popular del momento. Eh, pero hasta hace unos pocos de años era algo muy normal y desde que prácticamente el cine moderno existe pues siempre ha habido adaptaciones basadas en, en las películas más populares del momento eso prácticamente desde los años 80 hasta 80, ahora el comienzo de todo prácticamente vaya, el comienzo sí, sí. del mundo del videojuego eh, vayamos a decir Sí. ¿Y cuál es ese primer comienzo tan técnico bueno, pues bueno, empezamos con un, un redoble de tambores muy gordo porque vamos a hablar nada más y nada menos que de ET, el extraterrestre. Hombre, magnífica. Una película maravillosa. Tenemos aquí el expo en de, 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 de televisión. De, además de la remasterización que se hizo con conmemorativa al aniversario sí. y bueno, E.T. fue una película que cambió un poco también el contexto del cine, nosotros la sí. semana pasada hablamos, Javi, de la importancia de Spielberg y sin duda alguna E.T. fue el revulsivo que cambió el tema blockbuster y que creó una generación entera de, de fans, ¿no? de, claro. tanto de Spielberg como del propio mundo extraterrestre pero háblame del juego, a sí. ver, que también bueno, lo veo en pantalla ahora. Pues el juego eh, salió para la Atari 2600 en y... el año 82 aquí tenéis imágenes del juego E.T eh, supongo que será esa cosa verde Esa que cosa que, verde que está siendo perseguida ¿no? por un hombre eh, Pues E.T eh, Y el juego No es tan malo por lo que era Sino por lo que supuso para la industria del videojuego Y Hablamos un poquito de ese desastre natural entre comillas Porque hay una, hubo una leyenda urbana Que se hizo cierta Y es que en vistas de eh, Porque claro, E.T era la película del momento Entonces eh, Se hizo el videojuego y se esperaba que fuese a tener tal éxito que se hicieron más copias que consolas había. Después se llevó un batacazo enorme, sobraron una cantidad absurda de cartuchos. ¿Y qué pasó con Atari? Pues bueno, porque los enteraron en el desierto de Nevada. Dios mío. Todo el desierto de Nevada. El desierto de Nevada, sí, sí. Y ay, eso fue una leyenda urbana que pasó de boca a boca y hace unos cuantos de años... Se propusieron encontrarlo y efectivamente empezaron a excavar en el desierto de Nevada y encontraron los cartuchos de. Un proceso de arqueología pura y dura, ¿no? Además contemporánea. Sí, 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 sí. y es que, que es los cartuchos simple. funcionaban. Se han tirado ahí años y años enterrados, claro, en sus cajas, bien guardados, pues algunos funcionaban. Bueno, ¿y cuánto vale una pieza como esa? Bueno, llega a leer, para matizar, que en el Museo de Henry Ford de Estados Unidos hay un atari original de DT y que se formó, que formó parte de esta excavación. ¿Cuánto puede llegar a costar eso, Javier? La verdad es que actual? era muy informado, pero. Creo que puede ser una pieza de coleccioniza bastante curiosa. Eh, bueno, realmente estamos hablando de algo que era. Re... Bueno, ahí está el fenómeno de culto también, ¿no? Claro. Porque es verdad que muchos de estos juegos, igual que películas que quedaron en un espacio perdido, vayamos a decir, que no tenían ningún tipo de categoría ni valor, eh, lograron con este tipo de hechas convertirse en sí, iconos. Sí. Vamos, desde luego este juego ha pasado a las análisis de la historia del videojuego por lo que supuso y por lo famoso que fue por eso. Bueno, malos cómo que jugaba eso. Pues este la historia ¿no? básicamente era que este tenía que coger varias piezas del escenario para poder volver a su casa. Claro, tú iniciabas el juego y te soltaban ahí, eh, sin saber qué muy bien qué hacer. Porque, claro, es un juego de 82, no era la tecnología que hay ahora. Y no están los tutoriales. Ahora, cuando tú empiezas a jugar un juego, pues, el juego se para y te enseña cómo se juega, los controles, qué que hacer. Aquí no, no era el caso. Entonces, lo que se esperaba del jugador era que leyese el manual para poder saber qué hacer. Claro, eso era un regalo para niños de. 6, 7 años, que en aquella época lo que querían era jugar, simplemente, no se paraban a leerlo. Entonces, claro, jugaban, se perdían. Y No sabía lo que hacer. Una cátedra. Fuego sí, sí. de jugalete, ¿no? <laughs> sí. Bueno, me parece tremendo. Es las cosas que había antiguamente. Porque ahora vamos a hablar de un juego que, bueno, no hemos ido de este y ahora vamos a ir a algo diferente, un poquito más avanzado en el tiempo, pero yo creo que de la misma calidad, ¿no? Como el caso del Club de la Lucha. El Club de la una Lucha. Una película también tremenda. Que sí, sí. Tuvo una... Estamos hablando de grandes películas en ¿eh? que cambiaron el concepto también cinematográfico, porque David Fincher lo hizo con, con el Club de la Lucha, protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton. Efectivamente. Este el año era 29. Y, bueno, maravilloso. Y Elena Bojancarte también quiero recordar, que efectivamente. Salía. Eh, bueno, y el, la idea esa que jugaba, ¿no? esa que después utilizó mucho, por ejemplo, Christopher Nolan, ¿no? de no saber muy bien lo que es real, lo que no, eh, la película encantó, enganchó muchísimo. Y el juego, del que también vamos a hablar ahora, es consecuencia de esta película, pero el juego es un poquito posterior. Sí, de, ¿no? de 2004, 2004 eh, Javi. Es un juego de 2004. Y, pero claro, eh, tú, cómo haces un videojuego de El Club de la Lucha, que es una película que, que sí, que el contexto son las peleas, pero es muy filosófica, que toca temas del consumismo, el existencialismo, el capitalismo qué hace pues a la gente no se le ocurrió que hace un juego tipo Tekken de lucha mm, que sigue eh, la historia de un personaje que no tiene nombre que forma parte de la organización que formaron Brad Pitt y Edward Norton en la película el proyecto Megan, si mal no recuerdo de ¿Es que estamos viendo el tráiler tal como dice vamos sí sí eso no será Brad Pitt ¿no que no tiene la licencia <laughs> eh, el juego mm, tiene licencia de uno de los actores eh, Meat Loaf, el hombre que hacía que tenía las pechos de Sylvester Sí. Sí, es el, el mismo autor de la película, junto con otros actores, pero claro, Edward Norton y Brad Pitt no aparecen en el juego. No, la licencia no. <risa> no, no. <laughs> los derechos de imagen de ellos más caros. Y, y menos mal que no lo hicieron, la verdad, porque. Acertaron de lleno, ¿no? El juego, el juego engaña, porque las imágenes de. El, los gráficos del juego no son como tan malos, pero. La jugabilidad es muy básica, la, el sistema de, de colisiones de los personajes no es muy bueno. Parece que chocan entre sí los personajes. Ah, es to es totalmente tequen, Yo estoy viendo que sí, sí, algunos sí. de los movimientos son muy semejantes a tres 3, además. ¿eh? Del eh, estilo, por ahí, por ahí. Bueno. Eh, el juego tenía algunas cosas, no, algunas buenas ideas. Tenía una cosa que se hizo más tarde en Mortal Kombat, que es, como que estamos viendo en pantalla, el sistema este de rayos X, de ¿no? que te parten un hueso y se ve el, el esqueleto cómo se rompe a cámara lenta. Tenía también, para la época, esto estaba bastante bien, 2004 estamos hablando, eh, que se le había perdido un modo online. Uh -huh. Sí, sí, que era que te formabas tú es tu propio club de la lucha y tienes que enfrentarte a otros jugadores del mundo. También tenía muy buenas, otras cosas buenas, era la banda sonora. Muy de la época, muy nu metal, Limp Bizkit, Korn, Queens of the Stone Age salían en la banda sonora del juego. Pero claro, después, lo que es el juego como tal, dejaba mucho que desear. Y aparte, la primera escena del juego está muy bien hecha, con unos gráficos muy buenos. Pero allá después, el resto de escenas que eran la historia son imágenes estáticas con voces de fondo. Es otro juego, ¿no? Sí, sí. Es no decir, tiene, te tiene nada el que ver. Y luego te lo quitan. ¿no? Exactamente, empieza muy bien, pero se desinfla muy, muy rápido. Qué barbaridad. ¿Qué pensaría habrá Pitt al norte cuando vieron el juego? Es que menos mal que no accedieron a estar en el juego, porque se vamos. sintieron felices y de acertaron. <laughs> Desde luego. Bueno, ahora volvemos a viajar en el tiempo. Otra vez al pasado, sí. y ahora vamos a uno de los juegos también, bueno, de otra película que fue un mito que fue Superdetective en Hollywood. Entiendo. Eso fue otra gran película que, bueno, es un referente del cine de los 80 también, sí, eh, bueno, con Murphy. Eddie Murphy que se salía, porque es verdad que, bueno. No tenía una trama tan, pero es muy adaptable a la película de aquel momento. y mezclaba, bueno, lo que era la propia comedia, con la acción, que también se había visto en cintas como Armaletal. Sí. Eh, después obviamente Bruce Willis Para mí. en Dijar o, pues, o en el Gertzal. El Gertzal, No tiene rival, ¿no? Pero es verdad que tomaba ese tipo de película y, y creó un producto que era muy apetecible. Hace poco también salió la. una última versión moderna de, del concepto de Super en Hollywood. Pero ya no es lo mismo. Al igual que no es lo mismo esa nueva película, tampoco fue lo mismo el juego, ¿no? Sí. El juego también es moderno, vayamos a decir. De año 2006. Y, exactamente. Y que nos encontramos en el juego. Cuéntame Javier. El juego es una catástrofe de principio a fin aquí bueno, ni lo he introducido siquiera, ¿no? Puede que sea. Bueno, aquí estamos viendo. Esto parece que estamos jugando a, a, a sí, PSX, ¿no? Es, a PlayStation. ¿no? Es súper tosco el juego. Las animaciones son Eso es Eddie Murphy, aparentemente, ¿no? Eddie Murphy, que no tiene nada que ver con Eddie Murphy. Ya ves que Eddie Murphy tiene su pelo afro en la película, aquí el personaje es calvo, no tiene nada que ver. Eh, las animaciones son fatales. Tú cuando recargas el arma, el arma desaparece de la pantalla y vuelve a aparecer recarga mágicamente. Eh, el juego son seis niveles. que ¿Seis niveles? Solamente. Y aparte, en la carátula de detrás te dice seis maravillosos niveles o algo así. Resumen de ello porque no sé. Mmm, es una catástrofe de juego. Bueno, podemos decir que tú compraste el juego. Técnicamente. No, técnicamente, no tenemos por aquí. Eh, te, 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 vamos, te atreviste a comprarte esta gran cagada de juego, <laughs> vamos a decir, vale y pronto. Y, y bueno, ¿y qué te lleva a comprarte eso, Javi? Porque yo tengo una Enfancia. especie de. Aparte de que un juego que jugué, chico, siempre he tenido una cierta atracción por los juegos malos, No sé por qué, pero es algo que una me da curiosidad. Es tétrico el juego, es ¿eh? sí, sí. de terror. ¿eh? Parece, parece, la no inteligencia es, artificial no ve, no ve. es maravillosa, <laughs> sí, eh, sí. se ve una gran actividad por parte del rival. Vamos. Y eso ¿no? eh, es en Hollywood, lo único que tienen en común el juego de la película es el nombre. Mm. Únicamente. ya está. Bueno, después vamos a hablar de una película también juego, que vemos un poquito de, de Superdetective en Hollywood, pero no vamos adelante a acontecimientos. Sí, sí, sí. Eh, vamos a seguir en nuestro recorrido ¿no? de películas y ahora toca también algo muy espacial. ¿no? Sí. Como el caso de lo que es Alien. Aliens. Wow, otro... Aliens. Colonial Marines. James Cameron, que está a través de moda en el mundo del cine con Avatar, que bueno, ha vuelto a renta la taquilla. Hoy he leído una noticia muy interesante: que hay una persona que ha visto 100 veces la película de Avatar, el sentido del agua en el cine. jake Cameron quiere hacerle un homenaje. Bueno, un homenaje no es ese hombre, hay que hacerle. Eh, darle un papel en Avatar 3 como mínimo. Eh, pero hay que, hay, no hay que olvidar que los comienzos de, de James Cameron fueron películas como Alien, que era un auténtico ¿no? sí, sí, y hizo sí. muchos los juegos que se han hecho de Alien. Es más, recuerdo uno de los últimos que se hizo para PlayStation 3, creo que recordaba, o 4, que era muy bueno, que era como de terror. Alien Isolation. Exacto, magnífico juego. Pero antes de todo eso hubo cosas peores. ¿no? Sí, sí. Juegos de Alien hay desde los años 90. Creo que uno de los primeros fue el Alien Trilogy. Ajá. Y después salió el Alien 3, basado en Alien 3, por esa época. ¿Y hay otro peor? Eh, que creo que es el, el, que vamos el, el que vamos a Del que vamos a hablar ahora, no es, es... Es un juego porque mecánicamente y jugablemente es bueno, es competente. Pero fue por la decepción que se puso el juego en aquel momento, por lo que se lo recuerda. Porque es un juego que se anunció, si no me falla la memoria, en 2007-2008. Acabó saliendo en 2012 por muchos retrasos, problemas técnicos, de licencia y demás. Los primeros trailers eran muy, muy, muy prometedores. El juego se vendió como la verdadera secuela de Aliens 2, la, la película de James Cameron. ¿Qué pasó con los personajes? ¿Qué pasó con, con, con los personajes que protagonizaban la película? Salió el juego, la historia parecía un fanfiction, el, el gameplay era muy genérico, la inteligencia artificial de los Aliens daba risa. Que te, hay, hay, Todo lo que estamos viendo en pantalla realmente, de nuevo, es un caramelito que, que no tiene nada que ver con la realidad. ¿no? Es más, a, a Gearbox, la empresa que... Que desarrolló el juego la denunciaron por falsa publicidad, si mal no recuerdo. Hubo un fan que dice, tío, me habéis hecho una, una virgen de juego, no es lo que me estáis vendiendo. No eran los trailers que ustedes prometiste. Eh, es otra cosa totalmente distinta. Es verdad que si. Entonces, sí, entonces, si Ripley levantara la cabeza, posiblemente habría vomitado también contra <laughs> el juego. Pero <laughs> se la ahorró. Si un Weaver no aparece en todo el juego. La, la Teniente Ni Ripley la no la aparece esperaba, en todo el no, juego. No, no, no. No se la esperaba. <laughs> eh, pero eso. verdad que todo después lo juega. Y no es un mal juego. Pero, pero fue, no tal es que decepción, malo. fue tal decepción que se lo recuerda por eso. ¿Y no es que fueran malo para la época o sí lo era no, no, no era un juego del montón, vamos a decir. Mediocre, competente, pero lo justo. Pero claro, me vendes como la verdadera secuela de Aliens y me, me das esto. Mm, no. Y aparte, el, la, la mala recepción que tuvo este juego afectó después a, a Alien Isolation. Que no vendió tanto como debería, Pues un pedazo de juego. ¿eh? Se lo es un gran Eso juego. Sí, que era un juego de Alien. Y además, yo me acuerdo que cuando salía el Alien, que tú veis, y se me ponía súper nervioso. Sí, sí, Eso, sí. sí que te, dice, es que, te, te, te perseguía. Por y además, no sabía sé dónde no iba a salir. Además, no podías hacer nada contra él. Como te saliese, adiós muy bueno. Sí, sí, Pídete sí, sí. del mundo. Era un juego muy bueno. Pero bueno, es que todos tenemos un pasado. A ver, ¿Qué vamos a hacer, Javi? Sí, sí, sí. Y otro personaje que también tiene un pasado, un pasado un poquito turbio en el mundo del videojuego es Rambo. Rambo. Otra película, bueno, otro mítico del mundo del cine, otro icono, con Silvestre Stallone Estamos viendo el tráiler. Eh, yo he intentado traer los tráileres históricos, es decir, los, los que marcaron ah, no. el momento del estreno. Rambo y aquí 3. vemos lo que fue Rambo. ¿no? Es decir, Silvestre Stallone tiene dos personajes, obviamente, que son muy icónicos, que es eh, Rocky, que también tiene su videojuego, también mediocre, por no decir malos, sí. y eh, el mundo de Rambo, ¿no? Un personaje que también es muy potente. Las películas son buenas. Bueno, sí. tienen un, hay de todo, ¿eh? Ya Clásica. la última, como lo más lo mismo. La trilogía original es muy buena. Eh, ¿Pero el juego? El juego no es tan bueno, <laughs> por desgracia. ¿Qué ocurrió con ese juego? A ver. Este juego... Eh... Muy mediocre, porque. Eh, los pantalones los lleva ceñido, ¿eh? Silvestre de, sí, de, de Sí, sí, pero, si, eh, claro, a estar viendo una en imágenes que se ve bien, aparentemente, pero es un juego sobre raíles. Es decir, tú lo único que tienes que hacer es apuntar y disparar. Eh, Rambo se mueve solo. Tú no tienes que controlar a Rambo en ningún momento, solamente su arma, su punta de Ahí Silvestre de Salones sentía las piernas, ¿no? Sí, Y las... <laughs> eh, claro, el juego está basado en la trilogía original de Rambo. Eh, ¿Qué pasa? Hombre, visualmente no parece no, no, no se es ve mal, pero claro. La primera película, te la ventiles en el juego en media hora. Mm, son los tres momentos claves de la película eh, interpretados en el juego. Eh, de cerca las caras, las personas es, son un desastre. Que no sirve esto de talones. Eh, Es, para, En esencia, lo es. Ahora, tú lo escuchas hablar y. Aunque las voces son suyas, ¿eh? no, sí. él no volvió a. Que a esta le gusta mucho eso, le da mucho humor. Por no, lo pero lo que, lo que hicieron los de desarrolladores aspecto. fueron coger eh, a Estudio Canal, que fueron los que tenían en ese momento, o no sé si lo tienen ahora, los derechos. De ¿no? las películas, y pidieron las cintas de, de audio por, para ponerlas en el juego. Porque, claro, el, 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 el actor que hacía del, del, jefe de, del jefe de Rambo, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, falleció en 2003. Ah, este, ah. este juego en 2013. Entonces, sus voces están, pero claro, con la calidad de la época. Que no casan con los gráficos que nos trae el juego. Claro, después, eso, un juego muy, muy, muy corto, sobre raíles, que tampoco llama mucho la atención. La única cosa salvable que tiene el juego es que, si lo tienes papel Play 3, puedes jugarlo con el Move, que es el mando este que de Wii, que tiene sus atractivos. Eso es un fenómeno que también sería un programa especial sobre el último VR y también sobre lo que era el Move y ese tipo de cosas que, tenían algo divertido, parecía, pero yo de utilizar Move y yo me he vuelto loco, ¿eh? un poco. ¿eh? como el mando de la Wii, un poco... Claro, es que fue eh, una consecuencia de eso, de, de, de querer decir, Sony, vamos a intentar hacer algo parecido a, lo que a, no. a Wii. Y hay cosas interesantes, pero no termino de cuaja. Ahora se usa para el tema de la realidad virtual. Eso, de, a la día gafa, de hoy, los Move sirven para eso. Eso es lo que me gustaría. Un día esto va a poner en la realidad virtual y vamos a grabar en directo, a ver que, 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 que la gente diga, pero ¿qué están haciendo estos dos locos? Podría <laughs> ser muy interesante. Eh, ¿Y este tipo de juegos se vendían? A ver, Javier, Tenían decir. su público, pero claro, si les proporcionas un producto que no merece la pena... Voy a remarcar una cosa, que fue el mismo, la misma desarrolladora hace unos un, 2-3 años lanzó eh, un juego de Terminator con el que se redimió. Porque la, Era la, muy bueno. Los, la crítica no le gustó mucho, no sé por qué, pero la gente que lo ha jugado y los fans les encantó. dice que capturaba perfectamente el universo de Terminator y que fue una vuelta a, al buen camino después de... Eh... Es que a lo mejor era más de Schwarzenegger que de Stallone, sí, ¿no? Sé, ¿no? Sí, sí. Es que en esa lucha constante también se puede plasmar el mundo del videojuego. Pero es verdad que eso sirve para decir que se pueden hacer buenos juegos basados en películas. Hay, bueno, que, hay que saber cómo hacerlo, pero se pueden hacer. Cuesta, ¿eh? Y más sí, últimamente. Sí, sí, yo sí. recuerdo algunos juegos más, cuando era más pequeño, los de Disney, siempre suelen ser más o menos fieles al producto. Pero es verdad que con el tiempo, vamos, yo recuerdo, ahora vamos a hablar de otro, vamos a hablar inicialmente de uno muy parecido al que hemos dicho, de Superdetectives en Hollywood, sí. como es el caso de Dos Policías Rebeldes sí. 2 o Bad Boy 2. Eh, otra película que fue muy buena, ¿no? con Martin Loren, eh, Will Smith y eh, Jerry Breitheimer como productor. Y es una película, para mi gusto, eh. mucha acción, por supuesto, eh, mucha espectacularidad, pero es una película que funciona muy bien en pantalla, por lo menos para mi gusto. Eh. Eh, una película que no para de, de haber momentos de acción. Recientemente se ha confirmado la cuarta entrega, se hizo una tercera hace poco, que también estuvo muy a la altura, es decir, la crítica y el público le encantó. Y eh, ahora vuelven con una cuarta, pero hay un juego de Bad Boys 2, que es la película fuerte, y el juego, yo ese lo tuve. No solamente lo tuve, lo busqué con Ainko, porque claro, la película me encantaba, era de mis películas favoritas en aquel momento. Y yo quería ese juego, claro. Cuando yo entré con, a, a jugar con aquel juego, eh, yo, no sé si tú has podido jugar recientemente. Lo he probado un poquito, sí, sí, de preparación para el programa. ¿Y cómo ha ido esa preparación? Aquí tenemos algún tráiler también para que vayamos viendo, para que los espectadores vayan viendo la barbaridad que suponía eso. ¿no? Es duro, ¿eh? Es duro, ¿no? <laughs> Es duro, porque... Meca, jugablemente y mecánicamente, el juego no da mucho de sí. Lawrence y Will Smith no son ellos, son, <laughs> ¿Son otras personas, sí, bueno, sí. siempre, eso sí me recuerdo. Eh, Will Smith siempre con su camiseta sin manga daba igual eh, que fase fuera, limpia totalmente, cuadrada. Era lamentable. Estamos viendo la escenario sí, sí. el movimiento, bueno. Eh, y, pero toda la gente tenía muchas ganas de jugar este juego, lo recuerdo. Sí, sí. Y, y la verdad es que tenía buenas ideas porque eh, el juego de 2004 y puntualmente. Usa un sistema de cobertura, como estaba viendo en pantalla, que eso para la época los shooters en tercera persona no lo usaban. Sí, era curioso porque sí, eran dos sí, pantallas, sí. ¿no? Cuando era una de cobertura es que había dos personas en la misma vez en la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Eso podías cubrirte en la pared, salir por la puerta para matar al enemigo, y eso es algo que después, con el tiempo, con juegos como Uncharted o como Gear software eh, se ha estandarizado y ahora hay un botón para tú automáticamente ponerte en cobertura. Eso es algo que la verdad doy, le doy crédito al juego por probar cosas nuevas en su momento. Pero claro mecánicamente y gráficamente mmm, nada no aparte estamos hablando de 2004 un año antes no sé si sabes que jugó en Max Payne Hombre, no sabe Max Payne bien, 2, con tiempo bala Max Como Payne es, 2 salió un año antes de ese juego con unos gráficos mmm, impresionantes su tiempo una bala película malísima de Mal Warburg que también existe por ahí sí 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 hay que decirlo todo pero claro mmm, con juegos de su época. Eso pero. era una auténtica película de cine negro, el juego. Un juego sí, muy, sí, muy potente mar, no. y que metió el efecto tiempo bala, claro. que era algo muy de moda con Matrix. Mario también sacó un juego, que es enter de Matrix, que ese juego hace justicia a la película. Creo que es un juego bueno. Pero eh, es verdad que metió ese no, ese tipo de concepto de tiempo bala y Max Payne lo hizo muy bien. Sí. Bad Boy no introdujo nada que tú lo que me estás contando y a veces también hubo unos momentos de pegarte un chocazo contra la pared si te había gastado 60 euros que valía que momento. del juego. juego? Todavía estaban, la, los, sí, ya estaban los euros, todavía no estaban las pesetas ahí, ahí todavía, ¿no? Porque ahora sí vamos a hablar un juego de, del que así estaban las pesetas todavía, como el caso de Batman y Robin, de PlayStation 1. Bueno, Batman y Robin en el mundo del cine también, eh, quién nos recuerda, ¿no? Sí. A, a la Arnold Schwarzenegger de nuevo, es que hablamos de, Si te das cuenta estamos reiterando ciertos personajes, sí. pero es que forman parte de eso, ¿no? de, quizás de un poquito eh, aunque son grandes iconos del mundo del cine pero también tiene algunos papeles que se entienden a lo cutre, porque bueno, el, el, el Mr. Frío Mister de Fris. Batman y Robin, de George Clooney y bueno, también salía Uma Thurman, uh -huh. pero estamos hablando de una película que era tremendamente mala sí, la, pero la, malísima. ¿Te la recuerda? Es que yo ya no puedo decirte ni culto, y que yo no, no, no mido, no tengo capacidad de medir esa película, pero es que el juego era igual de malo. El no juego. sé si tú lo has podido jugar. Ese no tenía la este de mi cosecha, la... porque yo tengo un mal recuerdo de ese juego, Además, mmm, Si no recuerdo mal, me lo dejó un amigo mío, eh, y era bueno que estamos viéndolo. El juego es lamentable en todos sus aspectos. Eh, Batman iba caminando, era como un mundo abierto, eso era muy curioso, pero en la ciudad no había nadie nadie, la ciudad de Gotham estaba vacía, nadie, y de repente parecía una gente muy rara por la calle que tú no sabías muy bien qué era, y las misiones, es que no, no respondían a ningún tipo de, de jugabilidad, el modo de historia era lamentable, la inteligencia artificial era todavía peor, y este juego pues costaba 10.000 pesetas, que en su momento no era moco de pavo, y fue de los primeros juegos que sacó PlayStation y tuvo una repercusión, como estamos hablando, ¿no? un poquito, tú veías la película en la pantalla, y te, oh, yo quiero el juego, y sobre todo los niños, y se hacían cargo de esto, y cuando los niños jugaban a esto decían, bueno, ¿A que esto, ¿Esto qué es? el El móvil salía agado por x 3 un móvil cuadrado, obviamente, también que adaptarse a la época, ¿no? Pero era súper malo, 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 que yo con 8 o 9 años que lo jugué, lo recuerdo como malo. Imagínate si me pones a mí este juego ahora. Posiblemente yo creo que mi cabeza explotaría. Y mira que eso muchas veces jugamos a cosas de pequeños y las recordamos como, ostras, qué chulo era. Y después no era tan chulo. Pero no, tú, no. de chico, ya supiste decir este juego no era No, mal". no, yo de pequeño, de verdad, recuerdo que yo decía, pero. ¿Y qué, qué, ¿Qué es esto? ¿De qué, 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Para ¿Qué, qué estoy jugando? ¿Por qué yo gasto mi tiempo en eso? ¿Para esto? qué gasto mi tiempo? De verdad, y además siempre jugaba lo mismo. De ser, yo decía, qué cosa más repetía, ¿no? Y tenía 8-9 años. Ahora le poner el juego de 6, es que yo creo que de ir un zapato a la televisión digo, mira, Dios, frío frió espárragos. Bueno, te buscaba un juego con historia, ¿no? Una proyección, y eso obviamente, la única proyección que tenía era lo que provocaría el disco al girar, porque eso no tenía otra cosa. Pero bueno, ahí estaba. Y otra cosa, ¿no? Ya otra bar otra barbaridad, ya no solamente del mundo del videojuego, sino del mundo del cine, es Dragon Ball Evolution. Eso, para todos aquellos que amamos el, ma el mundo del manga, sobre todo el mundo de Dragon Ball, Aquí estamos viendo el spot televisivo el tráiler. Esto, esto fue lo peor que le ha ocurrido a un fan de Goku. Vamos a hablar de Goku, ¿no? Mira, yo la vi y en el cine. Esto, ¿eh? Sí sí yo, pero yo es que lo peor que la vi dos veces, porque mi intención era que sacaran una segunda entrega, yo no sé por qué. La inocencia. De no, la infancia, y a, ¿no? Aparte no se me olvida a mí la escena final, que deja al final abierto con un picolo que una Hay sí, una familia sí, que estaba. Sí sí. Parece interesante pero malísimo. Bueno mira, ¿qué estamos viendo? Tú no sabes realmente qué estás viendo. Esto no sabe uno si es Goku, eh, tigre y dragón en versión cutre. Pues es que el, el actor que hace de Goku. Que no tenía la que ver. Bueno, este nada. chico, además, había salido en, en La Guerra de los Mundos con, el, con Tom Cruise, en la de Steven Spielberg, y ya era malo. Pero es que aquí todavía es peor. Es que decir, <laughs> y no es lo peor de la película. Es que es un conjunto de porquerías juntas donde al final, bueno, el momento Saru también es lamentable. El Kame Kame A eh, eh, lloras ya de decir <laughs> esto, ¿qué, ha, qué, ¿qué está ocurriendo en la, en la pantalla? ¿no? Y yo ya te digo, no sé, no no la vi dos veces, la vi tres, que es peor todavía. Sí, era recuerdo, la vi tres veces en el cine. Es más, salió un miércoles santo. <laughs> recuerdo. Qué viendo... buena memoria. Sí, sí, recuerdo de estar la cofradía y dejarla para ir a ver la película. Imagínate las circunstancias, ¿no? Pues bueno, si mala fue la película. Más peor el juego. Peor es el juego. Que sería ¿no? papá SP solamente. Es un juego lamentable, también por el mismo título, de nuevo, los gráficos a priori, tú dices, guau. ¡Wow! Pues mira pues parece un juego que tiene sí, sí, sí. Una, cierto valor no a PSP que era algo que estaba todavía emulgiendo que no estaba al tope y visualmente parecía algo bueno sí pero, pero qué cuéntame tú conoces algo más de este juego sí puedes pues, jugar un poquito y tiene creo que siete 8 personajes contados nada más siete 8 personajes contados eh, y tú lo no ves 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 jugando ves los combos los movimientos ves los movimientos claro pero es que un combo Impresionante, lo haces con un botón. Eso Entonces, leído, no sí, tiene prof... sí. El juego no tiene profundidad ninguna. Tú le das a un botón, haces un combo de 7 golpes, le das a otro, haces otro combo de 7-8 siete, siete, golpes y te, Seguido, ca... de golpe. y te cargas al, al rival. Entonces, el juego no tiene profundidad cero, ninguna. Es decir, que está a la altura de la película. ¿no? Sí, o peor. <laughs> y lo que me sorprende es que Dimps, que es la empresa que hizo este juego, tiene en su catálogo juegos de Dragon Ball que son buenos. El Budokai 2 para Play 2 y el Xenoverse para Play 3 recibió bien por la crítica por los fans entonces no sé por qué salió mal esto porque la, pudieron tuvieron la oportunidad de, de hacer algo mejor que la película porque era fácil hacer mejor hombre a lo mejor que la película yo he visto fan eh, montajes de fan que en YouTube eh, mejor no infinitamente mejor es que tú lo veis por favor pero esto qué es el momento de los muñeco de arcilla eso y piccolo pues es que todo era un <laughs> conjunto de porquerías de lo he dicho es que lo siento por los espectadores eh, si hay alguien que le gusta Dragon Ball Evolution, de verdad, pues, hay gusto para todo en ¿no? este mundo. Desde luego. Pero sinceramente era para, para, bueno, para coger la, la entrada definida a la puerta. Y decirle al señor o a la señora Mía, por favor, ¿me puedes devolver el dinero? Porque esto es una vergüenza. La verdad, yo no sé cómo tuvieron, los cómo tuvieron el valor de dejar, abierto con las escuelas. No, yo no una qué fue. Sí, a ver secuela sí, había no no, secuelas, secuela, y yo quería que hubiera una secuela, que es el problema. La secuela la tengo yo, seguro, porque es que no es normal. <laughs> eh, porque yo quería que sacara una secuela de esa película? El amor a Goku que tenía, y le tengo, eh, que yo soy fan total de Dragon Ball a día de hoy, yo volviendo a figura. Y además, y, bueno recientemente en alguno de estos programas hemos hablado del resurgir que ha tenido también en la gran pantalla con, con la animación, sí. eh, con el anime con Superhero, decir, bueno, pues vamos a respetar el producto original, incluso hay rumores de que dice que Disney, que cuando se adquiere el Fox, no sé si tú has escuchado todo eso, sí. eh, Disney cuando adquiere Fox, dice que él quiere tener en contrato, pues, lo que es el producto Dragon Ball, de la marca porque querían hacerse cargo y hacer un proyecto grande Disney, de, de lo que es el mundo de, de la bola de dragón, ¿no? Eh, yo tengo, hay gente que no lo ve, yo lo veo, viendo con lo que ha hecho, Marvel, con, lo que ha hecho Disney con Marvel o algunos verán mal lo de Star Wars pero bueno, está prolongando el universo, ¿no? A mí me encantaría verlo. A ver, también ¿Cómo quedaría? De, cómo, de cómo tratan el material, ¿no? Exacto. Porque es que, verás, yo de Goku y de Dragon Ball he visto poco, pero era una serie, era por algún aspecto, violenta. Que hay una escena en la que muere Goku, que eh, creo que la célula lo atraviesa con un rayo y se ve el agujero en el torso de Goku. So, es Rabi cuando lo mata a su hermano. Eso. Pero eh, yo esas escenas, ya te digo, de la serie me las conozco de Bori. Entonces yo no sé cómo Disney trataría esa violencia. Si ya Marvel es muy descafeinada con la violencia, bueno, ah, bueno, bueno tiene un momento, ¿eh? Tiene un momento, ah, hombre. No va a aparecer un, una persona con la barriga no, abierta, pero, por, por ejemplo. Pero tiene sus cositas. La serie, la serie de, de, de Netflix tiene bueno, la violencia sí, sí. que no tienen las películas y eso a es mí lo que me gusta. Que pero es, porque ¿qué no es? lo produce Disney, lo produce Netflix. Ahí está la cosa. Sí, y sí. ahora va a aparecer una serie nueva de, de, de Game, y ahí va a quedar un poquito. Dicen que no va a tener la violencia que hemos visto. Eso es, que obvio, da, no. eso es lo que me duele. Pero bueno, yo me gustaría ver el producto, qué se podría hacer. Pero que, que se podía hacer algo bueno, ¿no? Y videojuego, pues, es que el juego, como tú me hubieras dicho, la compañía que se hizo cargo de. Había hecho juegos anteriores, como Xenover, o los Tenkaichi, ¿no? Me has dicho o Budokai. No, los, los Tenkaichi Seca, que están los Budokai. Tenkaichi y ¿no? los Tenkaichi Seca. Vale, pues eh, era un juego bueno, sí, sí. Una sí. gran variedad de personajes, unos magníficos combos. ¿Por qué esto? Porque le dijeron, oye, mira, hay que sacar un juego de esa película. Y sácalo en tres meses. Porque <laughs> es que los propios, los propios actores están diciendo que cuando llegó el proyecto le dijeron eso. Oye, hay que sacar el producto ya. Eh, tenemos cinco meses para sacarlo y hay que sacarlo. Y así hicieron lo que hicieron. Pues una auténtica aberración. Pero bueno. Pero hay también juegos buenos, ¿no? Sí, eso algo habrá, ¿no? Pa, pa adaptaciones. Y pa 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 para otro, otro, para otro a programa. Otro programa. ¿Puede haber, podemos hablar de los mejores juegos que se han hecho en películas, sí. que los hay. Los hay, ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos esperanza todavía. Sí, los hay. Y los hay futuras adaptaciones también sí. de juegos que merezcan la pena, ¿no? Sí, por ejemplo, eh, IO Interactive, que no sé si es una Hitman. Hombre, claro. El asesino a sueldo con el código de barra. Hombre, perfectamente. Pues se están haciendo cargo del próximo juego de g -Bone. Y de eso yo tengo bastante eso. esperanza, porque yo soy fan de g a tope. Bueno, hay uno del Nintendo 64 que... El es, Golden Eye. El Golden Eye, que es maravilloso. Que salió ahora de, otra vez. En, en, lo han remasterizado quizá. Lo ¿no? han porteado a, a, a la Xbox nueva y ha salido el Switch y el Xbox. Y, la, y la gente lo está disfrutando, el juego y reviviendo su infancia. Hombre, es que esos juegos son eternos. Sí. Es lo que hemos dicho. Eh, ¿Tienes un recuerdo de algún juego? Yo, por ejemplo, te lo comenté fuera de cama. Estoy revi reviviendo un poco y jugando a con 1. Yo recuerdo cuando en PlayStation 1 era un bebé o un niño. Y ahora juego y sigue teniendo la misma magia. Sí. Este creo que no tiene ningún tipo de... Baile. No, el juego no, la película sí. Hombre, el juego no. más, la película <laughs> sin duda, ahí ¿eh? no podemos descatalogarlo. Eh, bueno, pues con esto vamos a ir despidiendo, Javi. Eh, como has dicho, te esperamos para la próxima sesión. Sí, me Mejores adaptaciones cinematográficas, videojuego podemos hablar, bueno, coleccionismo, videojuego, y cualquier cosa que se te ocurra por esa pedazo de cabeza pensante que tienes, que es maravillosa, pues sabes que estamos aquí, ¿vale? Eh, estaremos encantados, todos los espectadores y yo, de tenerte aquí un programa más. Y con ellos, espectadores, nosotros damos fin a, pues, a este recorrido. Eh, espero que, aunque haya un poquito de, de elementos morbosos y un poquito de cosas que no llegan a, a ser placenteras de ver en pantalla, y mucho menos de jugarla, pero que también tiene una parte de añoranza que nos, gustaría, que nos gusta a todos. ¿no? Eh, también me gustaría hacer un pequeño pues, homenaje a, a Fernando la, la Estrella de aquí de Utrera, que, bueno, que es un gran artista ¿no? que falleció recientemente y que tiene un legado pues, a nivel también cinematográfico y que es historia no solamente del cine, eh, de la propia Utrera, ¿no? sino también del cine español. Son muchos lo, los actores, directores como Almodóvar, eh, Eduardo Casanova, eh, bueno, actrices como Carmen Machi, Paco León, que se han sumado a, a la despedida y nosotros desde este programa y de donde procedemos no, pues no podemos dejar la ocasión de, de rendir este homenaje también a, a su persona. Y con ello, pues claquero, nos vemos la semana que viene. ¿En dónde? En este programa, que es de cine. ¡Nos vemos!